Humano insufrible, no te vayas, tienes que ver esto, maldita sea. Te voy a decir una noticia buena y una noticia mala. Es más, ahí te va primero la mala. Agárrate confesado, compa. Siéntate, porque a lo mejor te caes, compa. Las Maruchan. Profeco dice que las Maruchan valen pa' pura reata, que están hechas con pura pinche pluma de gallina, con pelo de caballo. Así que, humanos infelices, Profeco va a retirar las sopas instantáneas. Eso es una mala noticia, compas. Y en una buena noticia, esto que yo sí considero una buena noticia, es que, compas, está creciendo una insurgencia dentro de Morena, en las bases. Las bases de Morena están emputadas porque Mario Delgado está haciendo lo que se le hace su pinche gana. De eso hablaremos. Gibran es uno de esos comandantes de esta insurgencia dentro de Morena. Maldita sea, hola. Yo soy Macalakesh, deja tu pinche like. Si estás viendo esto en Facebook, dale like a la página de YouTube, pon Macalakesh y suscríbete a mi canal, maldita sea. Se siente rico, en serio, bien patriota. Humanos y felices, primero. No es una broma. Todos hemos tragado de estas pinches sopas instantáneas. Son muy baratas, son fáciles de hacer, quitan el antojo, el hambre. Pero el asunto, compa, es que Profeco está diciendo ya que no nutre ni su puta madre. ¿Qué es más nutritivo? Darle una lamida al piso donde estás parado que comerte una Maruchan, que según eso es puro puto sodio y tiene cosas que son muy dañinas. El asunto, compa, es que Profeco va a presionar para que mejoren estas sopas, o si no, las van a sacar del mercado, que según eso hay como 33 sopas que están peligrando. Pues todas, maldita sea. Ahorita que me acuerdo, mi papá siempre estuvo en contra de estas pinches sopas. Mi papá siempre dice, ¿las pinches ligas qué? Están hechas con pluma de gallina, ¿por qué comen eso? No me consta, esa es teoría de mi papá. El punto es que, ¿ustedes qué opinan? La gente está, pues, asustada. Ay, no, dice este lomito, el gatito. Fíjate que a los gatos también les gusta la Maruchan. La gente está, pues, triste, miren, está cabrón. Compras de pánico de Maruchan, por ahí ya hay, compas. Esto es lamentable. Cambiando de tema, maldita sea. Humanos infelices, Gibran, ustedes saben que intentó ser presidente de Morena. No lo quisieron cuando el cabrón es uno de las... Gibran tiene una de las mentes más brillantes en cuanto a política nacional y tiene un pinche pico de oro. Es excelente, excelente orador. Por lo tanto, como lo ven muy capaz, pues despierta el miedo de otros mierda como Mario Delgado. Entonces quitaron a Gibran para la presidencia, pusieron a Mario Delgado, dejaron de secretaria a Citlali Rodríguez. El asunto es que Gibran pues está organizando a las bases, porque las mismas bases están viendo que no les hacen caso, su voto no cuenta. Según eso, Mario Delgado está haciendo que a puro dedazo por ahí elegir a los y eso no se debe hacer, compa. Eso no se debe hacer, la base debe de votar. Gibran pone en Twitter, miren, indebidamente Mario Delgado busca monopolizar la afiliación a Morena. En unidades de abajo se gesta la rebelión de las bases. Militantes inconformes de Morena impugnan acá en el INSE, decisión de Mario Delgado sobre padrón. Humanos infelices, Mario Delgado está haciendo lo que quiere y nadie hace nada. ¿Para quién trabaja? ¿Para la derecha? ¿Para Sheinbaum? ¿Para quién trabaja Mario Delgado, maldita sea? Humanos infelices, eso fue todo. Yo fui Macalakesh. Comparte este video, maldita sea. ¿Ya estás informado? ¿A poco no? Adiós, gracias. Comparte este video, tócate el glúteo. Siempre a la izquierda, PR. Siempre a la pinche izquierda.